Hoy tuvimos una tarde con muchísimo sol, justo para disfrutar al aire libre este día festivo. Así es, Iñaki, pero al parecer se esperan cambios los próximos días, por lo que ya nos acompaña Alejandra con toda la información. Buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeras. Bueno, así es, algunos cambios ya están en camino, en que muchos quisiéramos que estuvieran asociados con lluvias o algunas nevadas, no va a ser el caso. Un ligero descenso y eso será todo lo que veremos durante el fin de semana. Pero mientras tanto, vamos a pasar a ver imágenes al momento de nuestra zona metropolitana, ya que, como lo dijo mi compañero Iñaki, hemos estado experimentando una jornada bastante agradable para estar al aire libre, cielos completamente soleados, los cuales se mantendrán no solamente durante esta tarde, sino también los próximos días. Actualmente 70 grados es nuestra temperatura. Si usted ya tiene planes para salir a celebrar este día festivo, ni siquiera va a tener que abrigarse mucho, ya que los cielos seguirán mayormente despejados con el viento a solamente 5 a 10 millas por hora. Hacia el noreste, sin embargo, continuamos viendo ráfagas entre 15 a 20 millas por hora. Si usted tiene planes de viajar en las próximas horas en regiones como lo son Las Vegas, Raton, es importante que aún continúe tomando un poco de precaución. Ahora bien, a nivel nacional continuamos viendo este sistema invernal, el cual continúa realmente alejado de nuestro estado. Seguiremos viendo algunas nevadas desde el estado de Colorado hasta Wyoming, incluso sobre Montana. Este sistema seguirá avanzando solamente hacia el este, incluso las montañas de Colorado podrían ver durante esta noche hasta el día de mañana alrededor de 12 pulgadas de nieve acumulada. Aquí en nuestro estado seguiremos influenciados por un sistema de alta presión. Sin embargo, a partir de mañana lo que sí estaremos viendo es la llegada de este nuevo frente frío, el cual estará descendiendo las temperaturas y posiblemente dejando ligeros copos de nieve, al igual que ligera lluvia sobre regiones solamente hacia el noroeste de Nuevo México. ¿Qué regiones estamos hablando precisamente? Bueno, regiones como lo son Raton, Angel Fire, al igual que Taos, Las Vegas y Tucumcari, posiblemente puedan ver ligera actividad de nieve, sin embargo es solamente de un 10 a un 20% de probabilidad, así que bueno, muy seguramente sí veremos un descenso en las temperaturas. El resto del estado, como les mencionaba, descenso de 15 a 20 grados en regiones hacia el este como lo son Tucumcari y Clovis. Aquí en nuestra zona metropolitana, al igual que en la región de Santa Fe, veremos un descenso durante el día sábado de aproximadamente 5 a 10 grados, así que nos preparamos para lo que será un fin de semana un poco más fresco. Sin embargo, continuaremos con un pronóstico seco aquí en nuestra región. Esta noche, frío, sobre todo hacia el norte, Santa Fe con 30 grados, Raton, observe mínimas en los 26 grados, 34 sobre Clovis, y nuestra ciudad, al igual que regiones hacia el sur, se mantienen entre los 40 a los 45 grados como mínima. Mañana, bueno, a pesar de que veremos la llegada de este frente frío, como les comentaba, un descenso en las temperaturas, pero note es principalmente en regiones hacia lo que es el noreste, 58 como máxima sobre Clovis, 54 para Raton, y nuestra zona metropolitana continuará enfrentándose con temperaturas entre los 70 y 75 grados. Los próximos días veremos temperaturas entre los 72 grados, cielos mayormente soleados, y recordemos que es este domingo cuando nos despedimos del invierno y comenzamos la primavera con muy buen pronóstico. Lentamente comenzaremos a ver cómo las temperaturas comienzan a ascender. Entonces, este domingo ya. Este domingo. O sea, no hay nieve, no hay agua en camino. Definitivamente, pareciera que hubiésemos comenzado la primavera mucho antes. Mucho antes.